Hola y bienvenidos fans de Levia Games, soy Leviator y estamos aquí en Bioshock. Ryan, prepara algo. Y será mejor que sigamos a lo nuestro. Y es hora de hacer saltar la banca o volverse a casa de vacío. Ryan tiene la llave genética de Rapture. Si se la arrebatamos, podremos salir de este lugar de mala muerte. Muy bien. Si no, acabaremos en otro barrio. Y ahora ve al despacho de Ryan y mata a ese hijo de perra. Vale, ahora vamos. Es hora de terminar con esto. Que sí. Y como veis, la pistola tiene cambios, tiene una mejora. La escopeta tiene dos. Veo que Cohen ha perdido su toque. No se calla el tronco. Hubieras conocido cuando solía creer en el trabajo, en la lucha. Y ahora se pudre en ese infierno a la espera de que alguien le diga. Espérate, que a ver, sigue que diga lo que genial. Hay que hacer. Supongo que por eso te dejó vivir. No, volví a luchar. A ver, pasó mucho tiempo desde que grabé el último episodio. Y cuando volví a empezar para decir, o sea, cuando hoy he dicho, venga va, era las 3 de la tarde y digo, venga va, vamos a grabar un poco de Bioshock, he visto que la partida no se ha guardado. Entonces son las 7 de la tarde, llevo 4 horas con una pausa de media hora para descansar, volviéndome a pasar el Bioshock entero. Lo cual tiene sus ventajas porque ya tengo otras movidas. Pero, y además he conseguido, o sea, todo han sido ventajas porque he conseguido más munición, más, he encontrado más power to the people. Todo ha ido para mejor, pero he reiniciado todo el juego. O sea, me lo he vuelto a pasar desde el principio. Pero lo he dejado, o sea, he llegado hasta aquí y ahora empiezo a grabar. Así que nada, esto es todo. Solamente es eso, que he reiniciado, que me lo he vuelto a pasar. No llamas a nadie, ¿no? Así que nada, vamos allá. Vamos a lo que no creo que sea el final, pero no tiene que quedar mucho ya, Todo, o sea, todo ha sido, lo he hecho todo mejor. Todo mejor. Salvo que no tengo munición de pistola. Pero esto tiene mejoras y ahora muere. Ahora la no me hacen daño por no sé qué. O tengo más trozos, he salvado todas las. Hombre, lo de los Big Daddy lo hice todo también. No, de mi. Yo creo que es todo mejor. O sea que vale. Ryan Industries. Puedes sentirlo, ¿verdad? No puedo caer. Andrew Ryan. ¿Dónde se te llevarán? ¿Este? Eres una niña pequeña. No. Vale, era el lanzador químico. Yo también. ¿Por qué te llevas a mi pequeña? Me calmo. Qué fuerte es. También Anneli. Además, creo que. No me acuerdo. ¿Analizaba más con esto ahora? No. No, antipersonal, no. Espera. Perforante. Y un montón de mitad de verdad. El dinero sobra aquí. Sobra un montón de dinero, macho. O sea, es brutal. Sobra un montón de dinero. Vale, esto es un banco genético. Además, mira todo, mira esto. Mira esto. Tengo que. Si me. El este pega fuerte y además hace hielo. Tengo que, si me pegan, se electrocutan. Se congelan y además hago más daño por electrocutación. Entonces, si me pegan un golpe, mueren. Además, tengo defensa aumentada. O sea que me dan un toque, no me hacen nada y ellos mueren. Es muy bestia. Ah, y he encontrado muchos más bichos de estos. He pasado la tarde tratando de acercarme lo máximo posible a la puerta de Ryan sin montar un numerito. Lo tiene todo muy bien protegido. Es imposible colarse allí dentro. Ajá, no. Todo lo que saqué por las molestias fue el ojo peludo de uno de los amigos Splitter de Ryan. Cuarto de Helion. Cuarto ese de es el premio que consigues por intentar burlar al mejor ingeniero electrotécnico de nuestra generación. Vale. Igualmente hay tres Big Daddies en este nivel. ¡No!
se te ocurra. Mira, 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 atenta a la escopeta, ¿eh? ¡Hala! You invent... Hígado de hierro. Ah, estos son tan... Ah, oh, este you invent hace... ¡Uy, yo quiero ese! La CB... Sí, vale. Este está guay. Ese hace que... Ese hace que... No puedo cogerlo, ¿no? Ese hace que... Que cada vez que doy con la llave inglesa gano vida y Eve. Pues está muy bien. Si no paro de usarla. Llévate mi cuerpo, lo que sea. Un gusano alza la vista y ve la faz de Dios. Pero mira a tu alrededor. Esto está hecho una auténtica convención de gusanos. Todos tenían madres, padres, gente que los quería. Se casaron, se tiraron a sus mujeres. ¿Qué te hace pensar que eres diferente? Todavía no he elegido un hueco para ti en la pared. Dime si tienes alguna preferencia. Tuve que ponerme en plan ley de la jungla con ese bruto asqueroso durante 3 semanas hasta que al final me desveló cómo llegar hasta Andrew Ryan. Genera una sobrecarga simpática en el núcleo armónico 3. Así de simple. Ahora no queda más que averiguar qué diablos es una sobrecarga simpática o... Ya puestos un núcleo armónico 3. Pan comido para un técnico electricista. Una lástima que yo diseñe zapatos de mujer. Iré a ver a los mecánicos que quedan vivos en el control de pérdida de calor. A ver qué puedo sonsacarles. Un montón. Qué propio de todos los parásitos que han tratado alguna vez de ocupar el lugar de otros. Podría explicarte la ciencia que hace imposible lo que intentas lograr, pero eso sería como tocar Mozart para una rana. Matadlo y luego colgadlo como a los... Viene gente. Era fuerte, ¿eh? ¡Oh! Rapture está volviendo a la vida. ¿No oyes cómo mientras hablamos recuperan el aliento sus pulmones? Sí, pues porque te cargaste a Arcadia, maldito asqueroso. ¿Con los pensamientos de jóvenes mentes? Bien, modificación. Ahora muere. Prosperará. Y cuando llegue ese día, usaremos tu lápida para pavimentar calzadas. No, no creo que esto algún día se mejore, ¿sabes? Yo creo que esto está ya hecho polvo. Un Big Daddy. ¡Hola! Vale, ¿qué hay que hacer? Algo de un núcleo. Muy bien. Yo como... Como tú me dices y yo voy, pues nada, un núcleo. Ignora las mentiras de Atlas y sus parásitos. Rapture está en auge. ¡Claro! No, lo estoy viendo. En auge de las Valquirias. ¡Tanque sordo! ¿Qué quieres? ¡Me quita! Espérate, eléctrico. ¡No! ¡Eh! ¡Gigando! ¡Hala! ¡Vaya! ¡No! ¡No! ¡Dame tu Adam! ¡Oh! Igual, las he salvado a todas y las he... Ah, ¿ya? Sí, sí. Conseguí un premio de estos hace poco. Verás cómo luego habrá que coger el geliónico. ¿Apostamos? Perdón, le he pegado un tiro a la niña. ¡No! Estaba gastando perdiones eléctricos. Toma un poco de eso. En donde pueda alcanzarte. ¿Dónde estás? Splicer Houdini. Se me ocurre que a Fontaine no le ha supuesto un gran inconveniente su propia muerte. En Nochevieja, sus horribles splitters. Sí, va a haber que encontrar, va a haber que conseguir un gel. Y no me deja cogerlo ahora, por algún motivo. Los muertos se pudren en las calles. Y los ciudadanos de a pie hacen largas colas para conseguir plástico. ¡No! A tiempo. Cualquier cosa, con tal de mantener a raya. Vale, vamos a ir un poco con la ametralladora. ¿Qué? ¡Me vengaré! ¡Vamos, cabrón! ¡Te ahogaremos! ¡Fuerte!
Bien. ¡Ajo! ¿Splitter qué? ¿Qué era eso? Toto. Oye, esto estoy bajando un montón y no sé dónde estoy yendo. Me cago en tal. Vaya. ¿Aquí? Creía poder esconderse de la luz aquí abajo. No, no, no es por aquí, ¿no? No. Construir una ciudad en el fondo del mar. ¡Qué locura! Ostras, está todo lejos. ¿Pero en qué otro lugar podríamos ser libres del azote de los parásitos? ¿En qué otro lugar podríamos levantar una economía que no trataran de controlar? En ningún lado, porque no se puede hacer eso. Que no trataran de destruir. No era imposible construir Rapture en el fondo del mar. Era imposible construirla en cualquier otro lado. Era imposible construirla. Esa frase sale en ningún otro lugar. Esa frase sale a veces. Se apagó la luz. ¿Cuánto barril? ¡Jope! Qué raro, no sale fuego cuando ya no hay cadáveres, ¿no? No, sí, sí que hay. Digo, ahora te giras y no hay cadáveres. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No era obvio, ¿no? Ah, ya está terminada la... Imagina la fuerza de voluntad necesaria para crear un lugar así. ¿Y qué has construido tú? Nada. Solamente puedes saquear Yo y destrozar. Yo hacía plastilina. No eres un hombre. Y no es eres más que una termita la, adversaria. La esa del You Invent. Yo he construido cosas, tío. Te diré algo de Kiburs y de todos esos universitarios. ¡Ay, Pablo Navarro, güey! Salvo cuando no lo son. Le hice tomarse un par de copas la semana pasada y en menos que canta un gallo, me cuenta que el código de su despacho es la fecha del día de Australia. Ahora cada semana me cuelo sigilosamente y mango un par de pavos de la caja. El australiano ni se cosca y yo no pienso decírselo. Parece que allí hay todo tipo de cosas raras. ¿Cuándo es el día? Quizás... Lo... Quizás algún día me vuelva más ambicioso. Este no le he hecho muchas fotos. No, pero... Espera, que hay algo que no he entendido. ¿Cuándo es el día de Australia? Espérate. ¿Cuándo fue? O sea, ¿qué año fue el de Australia? ¡No hables dos veces, niña, que me asusta! ¿Cuándo fue el día de Australia? ¿Y qué es el...? Bueno, supongo que más tarde veremos un algo que tengamos que hacer. Pero, ¿cuándo es el año de Australia? O eso tengo que saberlo yo por mi cuenta. Lo busco en Google, ¿eh? Hasta luego, mariquita. Cúrame. Ah, no, esto es el tío de seguridad. Vale. ¡Esto no ha corregido! ¡Eres un perro insignificante! Vale, ese es uno de los... Houdini. ¿Crees que te puedes salir con la tuya con esto? ¿Qué dices? No reconocí a la tía que vino hoy a la tienda. Con una buena delantera y de punta en blanco. Sí. Era muy reservada, pero no hacía falta ser ningún lumbrera para ver que no tramaba nada bueno. Preguntaba por cierres magnéticos y cosas así. Me anduve con evasivas, pero me caló. Después de darme un buen garbeo por su patio trasero, le indiqué cómo llegar a Kiburs en los talleres. O sea que te lo fallaste. Ah, Rapture se habrá ido al infierno. Pero a veces la gran cadena todavía te da un respiro. No sabía cómo se hacía esto, es con la Z.
Registra el condón de la pérdida de calor. Sí, algo has descubierto. De nuestro amigo Pablo Navarro, Pablo Rodríguez o algo así. Es super latino. Mola, está bien. Va a haber que coger el gel. Seguro. Va a haber que coger el gel segurísimo. Antes de que la última rata te haya devorado por completo, Rapture habrá regresado. Yo encabezaré un desfile. ¿Quién era ese? Preguntarán, mientras señalan los patéticos restos que cuelgan en mi pared. ¿Quién era ese? Que no, tío, no me asusta. ¿Es lo que dices? ¿Eh? Así habla el señor. ¿Qué dices? Yo soy religioso. No encuentro ningún Power to the People de hace bastante. Bueno, encontré dos en el este de... Pero es que son pequeñitos, tío. Me he enterado que realmente los Power to the People son abandonado. Muy pequeñitos. ¡Te envío pestilencia! ¿Qué? ¡Hombre! Mira que tenemos ahí. Espera, ay, te hago fotos. Tanto. ¡Señor Pompa! ¿Quieres? ¡Peñe! No. Siempre se buguea el sonido cuando salvo a esta tía. ¡Leche! Era esto. ¡Ya está! Vea, hay que coger el gel, seguro. 3 litros de gel. 3 litros de gel o algo así, seguro. Qué lástima, si te lo pones así tendrías que poder cogerlo. Bueno, a ver. No hay ningún power... Ah, mira, aquí hay esto. ¡Oh! Fotopirateo. Es que es muy difícil. Vale, bueno, virotes y poco más. Luego el problema es que vas a tener que repetir todo este sitio. Ninguno de estos, ¿eh? Kilómetros bajo el agua. ¿Es por aquí? Él lo ve todo. Lo ve todo. ¡Oh! Vale. Fuera. Había que mirar lo de la pérdida de calor ahora. Muestra encima. Esto a lo mejor también es necesario. Cumplo todos tus mandamientos. ¿Qué decís? Esto fue uno que dijo: vamos a decir 500 frases y sin sentido y ya tomar por el culo. O sea, ponemos a los. ¿Por aquí? Sí, por aquí. ¡Hombre! La cubierta básica está lista. ¡Estudioso! Tengo una carga de nitroglicerina en mi despacho que servirá como catalizador. Ahora necesito 4 cables R34 con revestimiento de plomo para pasar el circuito. Luego media lata de gel iónico. Esa es la parte fundamental de la mezcla. Debería poner el núcleo en modo compensación, enviar un montón de energía por la línea y hacer saltar el cortacircuitos de la puerta de Ryan. En teoría, o funciona a las mil maravillas o hace volar la mitad de Rapture. El que no arriesga... No arriesga, no gana. Vale, ahora qué hay que hacer. Termina la bomba PEM de Keyboard. Ah, ya tengo las 3 listas. ¡Oh! Soy el mismo. Vale. El problema de esto es que ahora no te dice que tiene. Bueno. ¡Conozco a los de tu clase! Te dice que la hagas, pero no puedo. Se encuentra en tu diario. Vale, ¿qué diario? Objetivo. Ayuda. Aquí. Gel iónico. Carga nitroglicerina y 4 racimos de cables. ¿Qué quieres? Que lo vuelva a investigar todo, ¿no? Básicamente. ¡No, hombre! ¡Ponlas donde pueda verlas! Anda.
verás que te puedes salir con la... Supongo que con esto. Volviendo a investigarlo todo, un poco por encima. Quiero pensar, pero cada vez que lo hago, me oyen. Un hombre construye una ciudad en el fondo del mar. Eso es una maravilla. Va a petar. Otro hombre resulta estar en un avión que se estrella en esa misma ciudad en mitad del océano. No. ¿Por qué? Eso suena más como un milagro. Los splicers de Ryan se están llevando a la joven a rastras. Seguro que es una espía de Ryan, guiada para tantearme. Eso creo que es. Si me equivoco, una inocente acabará en la sangrienta pared de los trofeos de Ryan. Si tengo razón, bueno, más vale tener razón. Ya casi he terminado el dispositivo. Esto era lo de... Ahora no me puedo ablandar, no puedo. ¿Esto era lo del día de Australia? No. Mucho eléctrico. Au. Au, 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 au. ¡Eh! ¡Power to the people! Bien, 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 bien. Tamaño de cargador. Vale, es que lo único que es esto es que uno es esto. Ya. Cargador de la pistola. LOL. Míralo. ¿Hay sangre en las calles? Por supuesto. ¿Han optado algunos por autodestruirse al recombinarse a lo loco? Es innegable. Pero no haré proclamas. No dictaré leyes. La gran cadena se mueve lentamente. Necesito pero esto, con ¿cómo sabiduría. La cojo? Es nuestra impaciencia lo que invita al parásito del gran gobierno. Y una vez invitado, no dejará de alimentarse del cuerpo de la ciudad. Necesito eso, ¿cómo lo cojo? Necesito nitroglicerina. ¿Esto no se mueve? ¡Jodío! Me metí en el archivador. ¡Tío! Necesitaba nitroglicerina, ¿verdad? Oye, creo que estaba trabajando en un dispositivo que sobrecarga el dinero. Nunca terminaba antes de la pared. Tienes que tener ese trabajo. Esa es la zona de taller. Se encuentra la cubierta. Instala la cubierta bomba y termina de montarla. A ver, yo supongo. Como el gel era fácil de encontrar. Porque el gel había un montón. Pero la nitroglicerina no es eso. La nitroglicerina no es eso de ahí. Tiene toda la pinta, Vale, hay que revisar los cadáveres que tienen los cables esos, ¿no? Los cadáveres de los Big Daddies. Vale, eso es. Eso lo entiendo. Y esto también. Gel iónico, los cables, pero la nitroglicerina. No, sí. Y allí sabrás que soy. Vale, no sé. A lo mejor sí que es eso, ¿eh? Y hay que cogerlo de algún modo. Mira, ahí hay una caja fuerte. Que no he visto antes. Padre. Fíjate. ¿Por qué me has abandonado? Vale, muy bien. No, tengo el dinero al máximo. Muy bien. También perfecto. Vale. Por aquí. Su luz brilla incluso aquí abajo. ¡Otro! ¡Toma ya! Menos retroceso. ¡Ven acá! Por ese no lo había visto. Y ese, por ese he pasado. Vale, este está o muy arriba o muy abajo. ¿Eh? ¡Pobre de ti! Esto es para mejorar la precisión, ¿no? Este voy a suponer que está aquí. Que los Power to the People son más difíciles de conseguir. Seguro que tiene que haber de todos. Vale, ya he conseguido el gel iónico. Napal. Vale, por aquí hay al... Vale. Por aquí. Control geotérmico. Aquí será donde hay que llevar la bomba, ¿no?
si es lo del calor y tal, habrá que llevar la bomba. Porque me marca, la flechita me está marcando el... Está roto, ¿verdad? Vale, será que no se puede... Ostras, pero no sé dónde he matado a los otros Bigadis, ¿eh? Sí, hay otro. Es para mí. Espera, que se oye uno. Y personales, no. Esto la escopeta. Explosiva o eléctrica. Explosiva. Hasta luego. Vale, y estos tienen los cables. Los Big Daddy tienen los cables. Vale, eso no he entendido. Pero lo otro. Vale, tónico físico. Voy a poner el de este. Este no, este. Tónico de ingeniería. Eso me quedan. De este me quedan varios. Bueno, este. Una tontería. Tónico de combate. No me hace nada a investigar. Da igual, este mismo. Mejora de salud. Mejora de bebé. Y a ver. Es que están los dos, pero de cosas que... ¡Oh! ¡Electrorrayo 2! ¡Oh! ¡Esa es buena! Generación 2. ¡Ah! ¡Cuesta mucho! Experto médico 2. Experto médico 2. Los botiquines curan más salud. A cambiarlo por... Camuflaje natural, va. No quiero hacerme más invisible. Asesina, se llama. Yo, una asesina. Tiene gracia. Podría haber seguido la corriente, supongo. Recombinarme y olvidar. Yo creía realmente en este lugar. Creía en Ryan. Pero cuando se puso difícil, Ryan no creyó en Rapture, no creyó en la gran cadena, creyó en el poder. Y ahora este lugar está acabado, y he perdido a mi niña. Peor que eso. Es una de esas cosas. Así que soy una asesina. Bueno. Vale, tenemos los cables. Soy forma de saberlo. Y ahora que es, ponlo todo. No lo hagas más. ¡Eh! Me calmas. Periquita. ¡Tus ríos! Espera, voy a curarnos. Vale. Bien, 91 días desde nuestro último accidente. Esto no cuenta como accidente, ¿no? Vale, a lo mejor hay que ponerlo todo, entonces la esta nos señalará dónde está la mierda esa. Vale. Pon el gel iónico. ¿Y ahora qué? Ahora me señala la nitroglicerina. Sí, por favor, dime dónde está. Será la cosa esa, pero no sé cómo se abre. Sí, sí, es la cosa, ¿ves? Es aquí. Sí, tío, pero ¿cómo abro esto? Power to the people. Ya está cogida. Te pegó, tío. ¡Oh! Me cago en la leche. Un interruptor, tío. ¡Oh! ¿Qué haces? Bien. Vale. Vale, pues ya está, ya hemos hecho la bomba. Se quedarán episodios largos, pero da igual. Vamos a abrir, a explotar esa maldita puerta, me cago en tal. Oh. Pon la nitroglicerina, vale. Oh. Oh.
soy tan predecible. Ya, lo acabas de coger, ¿no? Parece una bomba de verdad. Vale, todos acabamos de ver cómo coges esa maldita bomba y la llevas a cuestas. Estoy llevando la bomba a cuesta, me la he guardado en el bolsillo. ¿Cómo va este rollo? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? ¿Poder esconderte? Nada. El señor ve todos nuestros pecados. Vale, hay 500 de dinero. ¡Oh! Munición de pistola y de ametralladora y perdigones al máximo. Muy bien. Me apetecía usar la pistola, hace mucho no la uso. Además, mira qué pistolaza. Voy a llevar 24 balas. ¡Toma ya! Lo siento, padre. Haré lo que dices. Haré lo que dices. Lagazo por borracho. Vale. Seguimos la flecha. Vale, ¿ves? O sea, aquí es lo del control térmico. Parece que el océano tiene ganas de recuperar este rincón de Rapture. Esto pasó nada más empezar la guerra. Leí sobre el tema en los periódicos. Adelante. Veré qué puedo averiguar para ayudar. No soy ingeniero, pero si interpreto correctamente estos planos, puedes canalizar ese flujo de magma por medio de la válvula de desvío. Evaporará toda esa agua en un santiamén y podrás llegar al núcleo. Pero seguro que Ryan se dará cuenta. Te convendría establecer un perímetro por si acaso. A ver, explícame las cosas. Desvía el núcleo. Vale. La gira la... ¿Te matarán esas criaturas? Ni siquiera yo lo sé. A medida que me arrastras más cerca del abismo, tú mismo te acercas conmigo. Te ofrezco una muerte rápida, parásito. Será preferible a lo que descubrirás si ganas. ¿Qué dices? Ah, vale, tiene que encender esas cuatro bombillitas y hay que estar aquí. Espera. Ok, minas de proximidad. Eso está mucho. Oye. No, yo quiero minas de proximidad. Porque me las ha cambiado. Que no, tío, que yo quiero minas de proximidad. Una ahí. Y otra ahí. Y ya está, tiene entrepeta. Mira, entra. Entra, valiente. Vale, hombre, tenía que ser un... ¡Ah! Se ha petado. ¡Eres impuro! ¡Oh! Allá para lo que queda. Y flujo de magma desviado. ¡Oh! ¡Obsidiana! No tengo dinero para, en fin, curarme. Más, dame dólares. ¿Han muerto todos? Eso espero. Bueno, sí. Será mejor dirigirse al núcleo. Sí, han muerto todos, sí. ¿En serio el magma ha quitado el agua? Tal cual. Ese plan es absurdo. Es un plan ridículo, no podía funcionar. Tan lejos de tu familia, de tus amigos, de todo papá. Lo que has amado alguna vez. Pero, por alguna razón, esto te gusta. Sientes algo. No sabrías decir muy bien qué. Por ejemplo. Piénsalo un segundo. Y quizá te venga la palabra. Nostalgia. ¿Qué tratas de ¿Qué te ha ofrecido Atlas? ¿Parte del saqueo de mi ciudad? Hazme caso. Tu única recompensa será una puñalada por la espalda. Pone la bomba ahí. ¡Uy! ¡Ale! Y a tomar por el culo. ¡Dios! ¡Menudo jaleo estás armando! Ya has provocado la sobrecarga del núcleo. No te queda más que otra tarea por hacer. Vuelve a la puerta de Ryan y activa el cortacircuitos. Así podrás entrar en su guarida. ¡Oh! ¿Vas a matar a Ryan? ¡Bien! ¡Vamos! ¿Qué quieres?
Muy bien. Aunque mis defensas físicas caigan, no me vencerás. Mi fuerza no está en el acero y el fuego, sino en mi intelecto y mi voluntad. ¿Me oyes, Atlas? ¡Andrew Ryan no te ofrece más que cenizas! No, antipersonales, no. ¡Ah! Mira cómo baila el cadáver. ¿Quitas? ¡No! Para, claro, esto. ¡Dispara! Seguro que esta vez sí que funciona. ¡Tío! Cuando pienso en el esfuerzo invertido en tu creación, qué poco fruto han sacado sus desvelos. No, vale, ya está funcionando, ¿no? Vale, al vale. Final, pues mira, lo vamos a dejar justo aquí. Justo aquí. Y lo único que te importa a ti, eres tú. Así es nuestra naturaleza. Vamos a dejarlo aquí y en el siguiente episodio entramos y matamos a Andrew Ryan. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!